ahorita ya vengo por usted, sí. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Eso te estoy preguntando yo, pues. No sé de qué estás hablando, Manuel. Hazte la tonta. Ya, déjate de esas cosas, por favor. Ah, o sea que sí sabes de qué estamos hablando, ¿no? Pues voy a llamar la atención, Manuel. No importa un carajo, oye. Te hablamos después. Eres la que provocas. ¿Qué crees que yo soy? ¿Ah? A mí ninguna mujer me va a estar traicionando porque yo la mato, ¿me entiendes? Yo la mato. ¡Estás lastimando, Manuel! Eso no es nada con lo que te voy a hacer si es que le sigues regalando sonrisitas a ese pobre. Pero si no me dijo nada. ¿Nada? Solo me preguntó cómo me iba, igual que hace con los otros compañeros. Ay, yo conozco muy bien esos cuentos de esos buitres, oye. ¿Qué crees que anda por ahí, hecho el salsa y hecho el galán, lamidito, todo perfumadito, así porque sí? Solo falta que se meta contigo, ¿ah? Para tener que coserle a puñaladas a ese pobre. Así que nada de sonrisitas, ¿me oyes? Hace pocos meses sucedió uno de los tantos hechos violentos a los que nuestra sociedad se enfrenta casi a diario. Un hecho de sangre en el que jugaron papeles importantes. La prepotencia masculina y un sentimiento que puede caer fácilmente en lo patológico. Los celos. Celos mortales. Este es el tema de nuestro episodio de hoy en Pasado y Confeso. Bienvenidos. Al principio, ¿sabes? Cuando yo lo conocí, era un hombre de lo más agradable. Increíble. Cuando nació el niño, él cambió. Incluso se dedicó al chupe, a los amigos. Su carácter cambió totalmente. Incluso me amenazaba. Y me decía que yo ya no era la misma. ¿Y eso era verdad? ¿Qué va a ser verdad? Pero no sé, supongo que algo tuvo que haber pasado para que se transformara de esa manera. ¿Qué va a pasar? Yo hasta le llevaba al niño donde mi madre para que lo cuide. Y a Manuel no le moleste su llanto. ¿Pero cómo es posible? Es que él dice que desde que nació Miguelito, ya no hay paz en la casa. Además, me reprocha que ya no soy la misma, que he cambiado mucho, que no lo atiendo como Dios manda. Yo le dije que si él quería, podía dejar la fábrica. Pero con lo dura que está la vida, no me alcanza el dinero y podría ser peor. No, tú no puedes dejar de trabajar. Mira, si es que lo haces, la situación se va a tornar verdaderamente difícil para ti. Además, no sé, ya tienes unos años aquí y eres una de las más eficaces, así que si es que a mí me ascienden, lo más seguro es que tú ocupes mi cargo. Sí. El trabajo que hago aquí en la fábrica me gusta, Santiago. Pero es que Manuel últimamente está más... Más celoso. Sí, yo soy el culpable de esos celos. Sí me he dado cuenta. No sé por qué ahorita se le ha metido eso en la cabeza. Mira, es obvio que tiene que darse cuenta. Tendría que estar ciego para no hacerlo. Es más, creo que tú eres la única que no quiere darse cuenta. Disculpe, Santiago, pero yo le agradezco que usted se preocupe por mí, pero es mejor que Manuel no nos vea conversando otra vez. Marta, por favor, hágame caso. Todo lo que yo le digo es solamente porque la quiero. Ese tipo está enfermo de la mente. No, Santiago. Manuel me quiere. Eres bueno conmigo, yo.
Yo soy la que... No, usted nada. Es que no se quiere dar cuenta. Usted es una mujer como ya muchos quisieran tener a su lado. No se quiere dar cuenta que ese tipo está enfermo y que tiene que ir a ver un médico. Yo le agradezco mucho, Santiago, sí. De verdad, yo le agradezco. Pero es mejor que se aleje de mí. ¿Es eso lo que usted quiere? No me haga problemas, Santiago. Por favor, se lo suplico. Marta, yo no soy el que le causa problemas. Si por mí fuera, nuestra situación ya hubiese cambiado hace tiempo. A ver, dime, hija, ¿cómo es eso de que no ha aparecido en todo el día? Ay, mamá, no me atormentes tú también. Ya sabes cómo es Manuel. Y porque él es así, tú tienes que aguantarle todas sus estupideces. Soy su mujer. Eres su mujer, hija, no su esclava. Él es tu esposo y tiene obligaciones. Él debería comportarse como padre, como esposo. Y no hace ninguna de las dos cosas. Hemos tenido mucho trabajo en la fábrica. Además, tuvimos que arreglar una máquina que se dañó y... Por Dios, hija, no me vengas con las mismas disculpas de la semana pasada y de la antepasada. Esas me las sé de memoria. A ver, dime, ¿por qué hoy, que es domingo, no está aquí para pasar contigo y con tus hijos? Ay, hija. Tu hermano, por ejemplo, pasa los domingos en su casa con la mujer y los hijos. ¿Y si no? Salen todos en familia a dar una vuelta. Cuando los hijos eran chicos, él no tenía ningún problema hasta de cambiar de pañales. Julián es otro tipo de hombre, mamá. No compares. ¿Y qué tipo de persona es tu marido, hija? Si solo cuando se le acerca el hijo, él se muere de las iras y se descontrola. Lo único que hace tu marido es irse a la esquina a chupar con los amigos, con esa tarea de vagos. No son vagos, son gente del barrio. Por Dios, hija, aunque fueran de otro planeta, no es justificación. Ay, mamá, tienes que comprender. Tienes que comprender. Por Dios, hija, tú eres la que tienes que abrir los ojos. Ese hombre está trastornado, no está bien. Algo me huele mal aquí. Por favor, ni siquiera se parece al muchacho con el que te casaste. Eres la segunda persona que me lo dice desde ayer. ¿Y quién más te lo dijo? Santiago, el jefe de mi sección. Pero es que es evidente. Todo el mundo se da cuenta. Ay, mami. No sabes los malos ratos que estoy pasando por los celos de Manuel. Ay, hija. Tienes que poner remedio a esto. Habla con él. Te confieso que estoy muy asustada. Tiene una cara que da miedo. Tengo miedo por ti. No te preocupes, mami. Él a veces me grita, me echa maldiciones. Pero a veces lanza los platos contra la pared. Pero eso es todo. Solo llega hasta ahí. No puede ser mi hijo. ¡No puede! ¡Un hijo mío no debería llorar así! Me estás haciendo quedar mal delante de tu papá y de tus tíos. No deberías llorar tanto. Eso no es cosa de hombres. Tu padre siempre me dice que qué clase de hijo que le he dado. Me echa la culpa de todos tus lloriqueos. Hazte hombre, Manuelito. No debes molestar más. Eres la vergüenza de la familia. Mira, si sigues así, ninguna mujer te va a respetar. ¡Ninguna! ¿Me oíste? A mí las mujeres tienen que respetarme. La mujer que no me respete, la mujer que me traicione, se muere. Porque yo la mato. ¡La mato!
Esa misma noche, Marta abandonó la casa que compartía con su esposo y se fue a vivir con su madre. Al día siguiente, Manuel fue a pedirle disculpas, pero ella no las aceptó. Temía por la vida de su hijo. No quería que esté cerca de su padre, que nunca había funcionado como tal, y que además se había convertido en una amenaza. Pero, a pesar de todo, Manuel no dio su brazo a torcer. Estoy arrepentido. Yo sé que soy un salvaje, si hasta tengo miedo de mí mismo. Algo me está pasando, Marta. Algo me pasa. Tanta bebida y sus amigos han hecho perder la cabeza, Manuel. ¿Pero qué tiene que ver la bebida y mis amigos en nuestro matrimonio? La verdad es que ya no sé si me importa si tiene algo que ver o no. Lo único que me importa es mi hijo. Y no voy a dejar que le hagas daño. ¿Pero tú crees que yo soy capaz de hacerle daño a nuestro hijo? Pues eso no fue lo que me dijo aquella noche que me fui de la casa, Manuel. Usted estaba muy chumado. Me entró a patadas. ¿Se acuerda o no se acuerda? Porque a mí todavía me duelen los golpes que usted me dio. También amenazó con matar a Miguelito. Usted no soporta que el niño llore. Como tampoco soporta que ningún hombre se me acerque. Usted está enfermo. Usted está enfermo, Manuel. Sus celos no son normales. Marta, a mí no me gusta que cualquier tipo venga y te ande baboseando. A mí tienen que respetarme, Marta. Si usted no es capaz de respetarse a sí mismo, ¿cómo quiere que le respeten? Marta. Martita. Usted no puede hacerme esto a mí. Usted es mi mujer legítima. Si usted no me da el divorcio por las buenas, yo veré cómo me las arreglo. Pero a mí no me va a arruinar la vida. ¡No me moleste más! Sí. Me las vas a pagar. ¡Esta me las vas a pagar, Marta! Ninguna mujercita como tú va a venir a burlarse de mí, ¿oíste? Y al tipo que se te acerque, le parto el alma. ¡Le parto el alma! El acoso que venía sufriendo Marta dio lugar a una aparente indiferencia que vino a aplacar los ánimos. Marta seguía viviendo con su madre y se sentía tranquila. Pero la sombra de su antigua relación con Manuel no dejaba de rondarla. Estoy esperando a que te decidas. No sé, Santiago. Además, no quiero que Manuel nos vuelva a ver juntos. ¿Pero por qué? ¿Crees que te va a volver a molestar o...? No sé, yo lo he notado bastante más tranquilo en estos días. Sí, me han dicho que está más tranquilo y que ya no se va de chupe con los del barrio, todo como siempre, como era su costumbre, pero... Te confieso algo. A mí me da mucho más miedo ahora. Que no va a echar ni gritos ni alaridos en mi casa, ni en la calle. Quiero que te vengas a vivir conmigo. No sé, Santiago. Ahora quiero estar sola, tranquila, no sé, recuperarme de esto, entiéndeme. Marta, por favor, mira, esto no es algo que yo pensé hace 2 horas. Desde hace años, quiero que... ¿Qué, Santiago? ¿Ah? Lo que Marta y yo estamos hablando no es asunto tuyo. Ah, ¿eso te crees tú? Sí. Estás equivocado, entonces. Manuel, por tu vida, por favor. No vayas a hacer ningún escándalo. Ay, no te preocupes. No te voy a dar ese gusto, oye. A la final, tú ya no me interesas para nada. Tú siempre serás una basura. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Basta, Santiago, por favor, sí. Yo arreglo esto. ¿Pero cómo te voy a dejar sola con este tipo? No, vete. Sí, mejor vete. Estoy
harta, mujer. Harta. Tú ya no tienes nada que ver con esto. Bien, te lo advertí. Si te encontraba con otro hombre, te mataba. ¡Te lo advertí! Primero vas tú, y después va él. ¿Aló? Ah, ¿cómo le va? Claro, ¿cómo no me voy a acordar de usted? ¿Cómo está, Santiago? ¿Pasa algo? No, no, no. Ella salió para allá hace más de una hora. Más bien, casi dos horas. No, no, no puede ser. Le digo que ella salió para allá. Iba de lo más contenta por la invitación. Santiago, ahora sí que me deja preocupada. Por favor, si no llega en 10 minutos, vuélvame a llamar. Perdone la molestia. Muchas gracias, hasta luego. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Eres tú, Manuel? ¿En dónde está Martita? Dios mío, no puede ser. Esa misma noche la policía encontró el cadáver de Marta, en el mismo sitio en el que Manuel había comunicado a la madre de la joven víctima. Según el análisis post-mortem, tenía varias contusiones en el rostro y la cabeza, que posiblemente le produjeron el fatal desenlace. Al asesino no se le pudo encontrar sino semanas después, cuando intentaba ingresar en el domicilio de Santiago para cumplir la segunda parte de su amenaza. Los celos son un impulso en la mayoría de los seres humanos. Parecen formar parte de un mecanismo de defensa, de un territorio o de un sentimiento. Pero cuando se vuelven obsesivos, revelan un complejo de inferioridad, egoísmo, una inseguridad enfermiza, pero sobre todo una falta de amor, una falta de un verdadero amor. No deben ser confundidos con este. Y sobre todo no deben ser subvalorados, pues son una expresión de una grave perturbación mental. Una persona que es perseguida por uno de estos psicópatas debe tomar decisiones drásticas y a tiempo. No permitir que esto se prolongue, pues puede ser demasiado tarde.
La próxima semana les ofreceremos un nuevo episodio de Pasado y Confeso. Muchas gracias.